Militantes y simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional impugnarán ante el Instituto Electoral de Quintana Roo el convenio de coalición entablado por Morena con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista por ser una decisión tomada desde la cúpula del partido sin consultar a las bases. Es una situación que se está dando coordinadamente con la zona norte. La zona norte debe estar por llegar, inclusive vamos a esperarlos para firmar los que movemos este asunto ahorita. Manuel Contreras, militante y fundador de Morena en Otompe Blanco, precisó en conferencia de prensa que esta inconformidad de los morenistas estaría generando una desbandada de militantes en diversos municipios del estado, como lo es Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Otompe Blanco, donde en este último municipio ya 630 personas han manifestado claramente la intención de separarse del partido. La impugnación viene en los términos legales, es un personaje de uno de los municipios que viene y debe traer gente para entregarlo al TECRO. Nos comunicamos ayer con él y debe llegar el transcurso de mediodía. Hoy se cubre el término a las 12 de la noche y estamos en tiempo. Solicitaron que el senador por Morena, José Luis Pech Vargas, saque las manos del reparto de candidaturas de los distritos 13, 14 y 15 en el sur de Quintana Roo, dado que no se están respetando las bases. Para Notivisión, José Palma.